Tear. Ahí está, grabando, teando. Pero bueno, es la pandemia encubierta, el virus gastrointestinal. ¿Verdad, eh? Hasta me hice la prueba del COVID y todo. Yo pensaba que tenía COVID. Dije, hostia, me hice la prueba y no. Me salió negativo y digo, bueno. Oye, al menos, por lo menos no hemos hecho un completo, ¿no? Vamos a comenzar, gente, con cositas interesantes, como por ejemplo esa suscripción de Ricky Rookies que lleva 28 mesazos. Muchísimas gracias, Titán, muy buenas. Y tenemos cositas como que, por ejemplo, Ubisoft investiga un posible ciberataque, aunque parece que han conseguido frenarlo. Sabéis que muchas empresas están recibiendo ciberataques. Y tiene todo el sentido del mundo, quiero decir, digo, tiene todo el sentido del mundo en el contexto de que para los que hacen este tipo de delitos son blancos muy interesantes porque la información que tienen estas empresas, pues obviamente interesa mucho en la parte mediática. Y por ello amenazan, como pasó el otro día con Insomniac, ¿no? En plan de o me pagáis o publico toda la información. Así que es lo que hay, gente. Ubisoft de momento la ha frenado. Lo cual está bien, porque aunque yo me meta mucho con Ubisoft, como digo, este tipo de filtraciones provenientes de extorsión, no se las deseo a nadie. Me parece mal tanto, por supuesto, el delito, ¿vale? Los que cometen el delito, pero sobre todo, y lo vuelvo a recalcar, me parece mal la gente, ya sean medios de prensa, creadores, lo que sea, que se hacen eco de la información que sale de esto. Porque, repito, es un delito muy, muy importante que no se debería darle publicidad en el contexto de difundir la información que se filtra. Así que es lo que hay. En Game Pass vi The Book Walker. ¡Ah, juegazo, eh! Hostia, a mí me gustó mucho, tío. Me gustó mucho, ¿eh? Es uno de esos titulitos. Mira, está en Game Pass. No lo sabía que estaba en Game Pass. Pues fíjate, si tenéis Game Pass, gente, Book Walker, juegazo. Ahí me dejó también con una sensación maravillosa. Súper diferente. Un concepto de aventura. Aventura gráfica, entre comillas, ¿no? Casi podríamos decir muy chulo. Me gustó un montón. Ese Rasca 22, 18 mesazos. Muchísimas gracias, sí, señor. Y bueno, le deseamos, como digo, lo mejor a Ubisoft en este punto, ¿eh? Que no se filtre información por parte de guarrillos, que es muy importante. Y hablemos ahora de que PlayStation estaría creando un nuevo equipo con exdesarrolladores de Deviation Games, que esto es interesante también, ¿eh? La opinión de, o sea, la opinión, la creación de nuevos estudios o nuevos equipos es súper, súper importante. ¿Qué opinión tienes de Far Cry 6? ¿Lo has probado? Sí, Far Cry 6 me lo pasé enterito y bueno, pues un Far Cry, básicamente. Creo que desaprovecha mucho al villano. Podrían haberle sacado mucho más partido. Pero yo estoy con Far Cry, estoy en mi límite ya, ¿vale? Me gusta Far Cry, me he jugado todos, pero o cambia la fórmula o ya. Porque están demasiado cansinos, tío. Demasiado repetitivo para mí. Hasta cierto punto. Necesito un cambio importante ya. Y bueno, volviendo a la noticia, pues tenemos este estudio que en teoría, fijaos, porque está formado por antiguos empleados de Treyarch, tiene toda la pinta de que aquí Sony está tomando un poquito las medidas para buscar una alternativa a Call of Duty, que es un poco lo que Sony va, en lo que Sony va a trabajar durante los próximos años. Ya sabéis que estarían los contratos con que Call of Duty va a ser multiplataforma, pero obviamente tienen que, digamos, ir preparando el terreno para cuando Call of Duty deje de ser multiplataforma, ¿no? Entonces Sony quiere establecer su propia saga de FPS y por ello pues están ahí trabajando un poco en lo que serían pues este tipo de juegos, que, en fin, la medida la entiendo porque es normal, si te van a quitar COD en un futuro, quieres buscar una alternativa, pero ya veremos cómo les sale el tema, ¿eh? Porque COD es un poco, la saga Call of Duty es un poco el WhatsApp de los videojuegos, ¿vale? Da igual que haya juegos mejores, solo por el nombre y por lo que mantiene su comunidad, ya es algo en sí mismo. Entonces es un poco complicado sacar a la gente de COD para meterla en otra saga. Pero PlayStation obviamente algo tendrá que hacer. Algo, es el FIFA de los shooters, sí. Exacto, es el FIFA de los shooters, eso es.
No sé, ya veremos, ya veremos. Pero bueno, entiendo el movimiento, ¿eh? Habrá que ver qué sale. A ver, también es cierto, hacer un COD, quiero decir, no es. O sea, dentro de que Call of Duty a día de hoy es online, es el online de Call of Duty, lo que importa. Yo es que tampoco veo que sea algo súper complicado de replicar. No, la fórmula no es que sea una cosa increíble. A ver, que igual estoy hablando yo un poco de cuñadismo, ¿eh? Porque tampoco yo tengo mucha práctica en los COD nuevos. Pero vamos a ver. Me parece un juego que es, como digo, muy fácil de replicar. E incluso de superar, sinceramente. Pero es un poco lo de siempre, ¿no? Cuando te creas una comunidad súper fiel, es complicado que la gente salga de ahí para entrar en otro lado. The Finals lo está petando, es cierto. Mira que además lo tengo instalado y dije, lo voy a probar. Pero no lo he probado todavía. The Finals tiene modo, o sea, modo single player, no. Tiene modo de jugar tú solo. No, no tú solo, perdón. O sea, en el multijugador, pero sin equipos. O sea, como un deathmatch de todos contra todos. O es solo por equipos, es que no lo sé. Es que yo soy muy de jugar a mi bola. Entonces, si veo que tiene modo donde puedo jugar yo solo sin equipos, igual me apunto. Immortals of Aveum. Uy, ¿cuál? ¿Immortals of Aveum cuál es? No me acuerdo. O sea, el nombre lo tengo, pero se me ha ido la cabeza, ¿eh? Se me ha ido la cabeza completamente. Es que soy muy poco de juegos cooperativos, ¿eh? Soy una persona muy egoísta. El de EA, vale, ya me acuerdo, sí. Bueno, pasamos un poquito a lo siguiente. Y esto ha sido interesante, ¿eh? PlayStation da marcha atrás y no eliminará las series de Discovery compradas por los usuarios. Se montó tanto pollo, y con razón, ¿vale? Que al final han llegado a un nuevo acuerdo con Discovery para mantener el contenido. Lo cual está bien, pero esto, importante, no es que nos dé una visión diferente de lo digital. Aquí se ha llegado a un nuevo acuerdo, pero cuando ese acuerdo se termine, volverá a pasar lo mismo, ¿vale? Véase el formato digital y el peligro que tiene de cara a que lo que compras te lo van a acabar quitando algún día. Es cierto que en los videojuegos hay muchas cláusulas dependiendo de la tienda, pero bueno, al fin, es una buena noticia. No, no, no la vamos a estropear tampoco metiendo mierdas. Es una buena noticia, creo que al final la gente. Yo creo que ha sido un poco las quejas, ¿no? Las quejas de la peña que estaban muy cabreados y tal. Y han dicho, bueno, vamos a ver si arreglamos esto. Oye, me parece bien, ¿eh? Al final es un poco ganar la confianza, sí, es un poco recogida de cable, pero que es temporal, vuelvo a recalcar. Porque esto, cuando el acuerdo se termine, pues volverá a pasar. Amigos, el mundo de lo digital y la falta de posesión, ¿eh? Lo bonito que es. Ahora que estoy además con, ¿no? Que estoy otra vez volviendo al terreno de la emulación y todo eso, lo bonito que es descargarte, sé que esto suena muy feo y muy ilegal, pero descargarte una ROM de cualquier juego y saber que esa ROM que tú te has descargado es tuya. No va a caducar, no va a desaparecer, ¿vale? Legalmente no es tuya, obviamente, pero a nivel real, ¿vale? Fuera de las leyes, en la realidad, tener algo tuyo es que es maravilloso. Y cada vez es algo más imposible de alcanzar, porque no tenemos nada. O sea, todo el mundo de los videojuegos, el mundo de las películas, todo es licencias de uso que te las pueden quitar cuando les salga la polla. Es una cosa de verdad horroroso. Pero en fin, hace lo que hay, gente. Así que, de momento, una victoria a medias, que me parece guay. Así que, Nintendo, entre el vídeo que hice de la emulación poniendo el Wind Waker emulado. No me han dicho nada, ¿eh? No me han quitado el vídeo. Así que, guay. Es que es eso, hace años esto ni se contemplaba. Y es verdad, tú te comprabas tu juego físico y era tuyo, tío. Y era tuyo, ¿eh? Pero
Eso ha terminado, gente. Bueno, a ver, la polémica del día. Aquí va a haber opiniones de todo tipo, ¿eh? Va a haber, yo lo entiendo, porque es que es un tema muy complicado. Las reseñas de Starfield en Steam pasan a ser mayoritariamente negativas. No es cierto, ¿vale? Realmente las valoraciones recientes están en mayormente negativas, pero las globales son variadas. Son las recientes, digamos, las que son mayormente negativas. ¿Por qué pasa esto? A mí también, lo que dice Lainier, a mí me flipa esto un poco, ¿eh? O sea, yo me he metido en Steam a leer un poco las reseñas y tal. Y, joder, reseñas negativas de gente que lleva 50, 100, 200 horas. O sea, vamos a ver. Quiero decir, que alguien me lo explique. Si yo juego a un juego y no me gusta, ¿vale? Yo puedo decir, mira, pues este juego me lo he pasado entero y bueno, me ha parecido, no me parece un gran juego, pero está bien, tal, ok, eso puede ser una opinión de una persona, pero si a ti no te gusta un juego, me está diciendo que dedicas 200 horas a un juego que no te gusta. Es que me parece un poco raro, ¿eh? Es muy, no sé. A ver, yo eso no lo entiendo. Que hay gente para todo. Yo si un juego no me gusta, digo, mira, le tal y fuera. Porque es que es eso, es masoquismo. O sea, es masoquismo, tío. Es masoquismo gaming, ¿eh? Yo me los imagino jugando con la capucha, el látigo, mientras se azotan la espalda, diciendo, va, venga, voy a empezar otra horita más a Starfield, venga. Si no, no me cuadra, macho, porque yo te lo juro que es acojonante, ¿eh? Es acojonante. Pero bueno. Pero, no sé. Hay cosas muy raras con Starfield. Yo, sinceramente, no soy defensor de Starfield para nada. Es un juego que a mí, su cómputo global, ok, ¿vale? Me ha parecido un juego bien, sin más. Con sus muchísimos fallos arrastrados de Bethesda en todos sus juegos. Pero tampoco me parece, sinceramente, no me parece que sea un juego para tener... reseñas mayormente negativas. No me parece justo. Creo que cuando un juego tiene reseñas mayormente negativas, es un título que tiene que estar roto. Y no creo que Starfield se pueda considerar que está roto hasta ese punto. Sinceramente, ¿eh? No. Mira que es que no quiero justificar, de verdad, no quiero justificar a Bethesda porque soy el primero que iría a las oficinas. Les obligaría a tirar todas sus herramientas a la basura y de paso pegarle un puñetazo a Todd Howard en la cara. Pero más allá de eso, no creo que Bethesda, o sea, que Bethesda, que Starfield sea un juego de mayormente negativo. Personalmente no lo creo, ¿eh? Por muchas pegas que le pueda sacar. Es que es eso, a ver, o sea, no sé. Ni para mí no es juegazo, pero tampoco es una porquería. Yo creo que ahí está el problema. Mira, es que el problema de Bethesda, aparte de todo lo que arrastran, también es Todd Howard. Todd Howard es un problema. Porque es posiblemente de las personas que peor me caen de toda la industria, Todd Howard, ¿eh? Es un tío que miente deliberadamente, constantemente, pero constantemente. Y con Starfield vendió la moto, quiso vender la moto de que Starfield es algo lo nunca hecho en el mundo de los videojuegos, no sé qué, y no lo, eso es mentira. Starfield es un juego de Bethesda y ya está. Solo cambia en que tiene unas pantallitas con naves espaciales. En lo demás, es un juego de Bethesda, literalmente. A raíz de ahí... Te puede gustar más, te puede gustar menos. Tiene muchísimos problemas. Pero yo creo que igual por eso. Yo es que cuando Todd Howard habla no le creo nunca. Entonces yo con Starfield, ya lo dije en su momento antes del lanzamiento, lo dije por aquí, ¿eh? Y mucha gente se enfadó. Dije, Starfield va a ser un juego de Bethesda. Mucha gente... Finalmente, Starfield es un juego de Bethesda. Es lo que es. El motor lo tienen que... Sí, el motor lo tienen que tirar, pero la basura lo tienen que quemar. Lo tienen que quemar.
¡Qué horror! En la reseña positiva o negativa pone. Sí, en Steam pone las horas. Sí, en las reseñas de Steam pone las horas que lleva la gente jugada. Y me sorprende mucho eso. Llevo 200 horas jugadas y no me gusta, dices la Virgen Santa. Madre mía. Qué huevazos, ¿eh? No sé, es muy raro, muy raro. Aquí lo que. Yo tengo un poco la teoría también, y es un poco lo que he comentado antes por Twitter, de que sabéis que Bethesda ha metido la pata con Skyrim. Han actualizado Skyrim, se han cargado un montonazo de mods, y todo lo han hecho para potenciar la tienda esta de creaciones, que son los mods de pago. Y me da un poco la sensación de que a raíz de esto, como que mucha gente se ha cabreado y ha ido a meter mala nota a Starfield por ser el juego que está ahora mismo más en, digamos, en tendencia, ¿no? De lo que es Bethesda. Me da un poco la sensación de que algo de esto puede haber. Porque si no, ya os digo que me parece raro, ¿eh? Y simplemente eso, no quiero defender a Bethesda, porque Bethesda es una empresa que tristemente se le defiende demasiado. No quiero ser una de esas personas que la defienden. Pero siendo justos, creo que Starfield tiene suficientes cosas buenas como para no merecerse valoraciones mayormente negativas. Sinceramente, ¿eh? Pero bueno, opinión personal, gente. Hay muchas personas que no han podido con él. Yo lo entiendo. Pero yo creo que yo creo que lo de Skyrim ha tiene que ver, ¿eh? Yo creo que lo de Skyrim ha jodido a mucha gente y ha tocado un poco de review bombing por ahí raro. Tener en cuenta que el bloque de reseñas mayormente negativas es el bloque de reseñas recientes. Entonces, por eso digo que puede ser un poco la razón. Pero bueno, no sé, gente. Solo espero que Bethesda cambie, aproveche. Oye, igual esta situación es buena y Bethesda dice, coño, vamos a tener que cambiar un poco. Pues oye. La canción de Starfield es un calco de la de Fallout 2. Hostia, pues ahora mismo no ubico la canción de Fallout 2. No la ubico mentalmente. Muy buena gente a los que vais entrando, ese de Honest. El motor tiene que cambiar, pero muy fuerte. Yo creo que al final Bethesda se pasará al Unreal. Pero sabe Dios cuándo, ¿eh? Porque el nuevo Elder Scrolls... Esto lo guardo, ¿eh? El nuevo Elder Scrolls que están desarrollando... Mentalizaos de que va a ser con este motor, ¿eh? O sea, tenerlo bien claro que va a ser con el Creation Engine este, que es una porquería, pues va a ser así. Ya os lo digo, ¿eh? Ya os lo digo. No es oficial, pero estoy seguro. Porque ya lo han empezado a desarrollar. Ese juego está en desarrollo ya. Y Bethesda no tiene ningún motor nuevo sobre la mesa. Así que... O han cogido el Unreal Engine de secretillo, cosa que dudo, o van a seguir con este motor. Feliz Navidad, gente, para los que entráis. Claro, hubieran dicho algo exactamente, porque los de CD Projekt ya dijeron, abandonamos el motor que tenemos y nos pasamos al Unreal. De Bethesda no han dicho ni mu. Así que veremos, gente. Y pasamos un poquito a esta noticia que me hace mucha ilusión. Esta noticia es muy graciosa, ¿eh? Es muy graciosa. Vuelven a filtrarse documentos militares en los foros de War Thunder y ya van 9 veces este año. Esto es precioso. Es muy bonito. Este juego, para los que no lo conozcáis, es el título este de tanques. Que es un free to play, me parece, ¿no? Que no está... Bueno, te lo descarga y tal, y es de tanques. La gracia... Es que este juego parece ser que juegan muchos militares que están retirados, ¿vale? Militares que en su día fueron pilotos de tanques y tal. ¿Y qué pasa? Que cogen el tanque que ellos pilotaban en realidad y dicen, esto no, hostia, esto no es como... No, así no es en realidad, ¿no? Esto está mal hecho, tal, no sé qué. Se calientan porque les da la calentada a los militares y dicen,
mira cómo que pum, y publican ahí la documentación del tanque, la oficial, y dicen, ¿veis cómo está mal hecho? Aquí tenéis la documentación oficial. Documentación que obviamente es clasificada. Y ha pasado un huevo de veces, ¿eh? Ha pasado un montón de veces. De hecho, fue la vez que saltó esto, fue un británico, me parece, que era un tío que estaba ya jubilado, que jugaba este juego y era en su carrera militar, conducía este tanque, y se calentó discutiendo con los desarrolladores, ¿sabes? En plan de, que esto lo habéis hecho mal. Y dijo, ¿qué? Por mis cojones, va, y publica toda la documentación del tanque, ¿sabes? Con sus huevos morenos, ¿eh? Y es muy bonito ver cómo la gente se calienta hasta tal punto que se la suda todo, cogen documentación por la cual les puede meter en la cárcel y dice, yo tengo la razón, patapón. Es precioso, ¿eh? Es muy bonito, muy, muy bonito. Pero bueno, ¿qué van a saber los británicos? Sí, más de saltar balcones ya. Es que es maravilloso, me gusta mucho cuando pasa esto. Y es que además que no, que haya pasado ya tantas veces, ¿eh? Tantísimas veces, tío. Es muy gracioso. Pero bueno, las buenas calentadas, ¿eh? Oye, todo sea para que el juego mejore, ¿no? Que te publican documentación oficial. Bueno, pues oye, al menos el juego mejora. ¿Qué se le va a hacer? Pero me encanta la noticia, ¿eh? Videogames, amigos. Los videojuegos capaces de calentar a cualquier persona, ¿eh? Eso es, te puedes meter 30 años de cárcel, pero la discusión la has ganado. Eso no te lo quita nadie, ¿eh? Qué barbaridad, tío. Es que me flipa. Tiene que ser chulo el juego, la verdad, porque quiero decir, si es un título que tanta gente juega, que en su día pilotaron tanques de estos, tiene que ser bastante, bastante cayero. Yo la verdad que no soy muy... ¿Yo cuál probé? Yo es que probé uno de estos, igual fue el War Thunder hace un montón de años, ¿eh? Yo creo que ni se llamaba War Thunder, no me acuerdo. Me suena a mí que yo que probé uno que era Tanks no sé qué, que era muy del palo. Pero bueno, igual era el mismo que ha cambiado de nombre, no lo sé. No lo sé, gente. Y aquí tenemos una noticia triste, pero previsible. Esto me enfada mucho, ¿eh? Es verdad, yo probé el World of Tanks, probé yo. Eso es, ¿ves? Ese probé yo, efectivamente. Bueno, pues noticia que ya os digo... En fin, el estudio First Contact, responsable de Firewall, cierra por la falta de apoyo a la realidad virtual. Este estudio hizo los shooters estos de RV bastante tochos, que fueron exclusivos de PlayStation, el Firewall Zero Hour y luego otro más por ahí. Aquí tenemos un poco el tráiler. Vamos a ponerlo de fondo. Que eran proyectos de realidad virtual bastante tochos, vamos a decir. O sea, eran proyectos importantes, ¿no? Se está cometiendo con la realidad virtual el mismo problema que llevo viendo desde que empezó. Las puñeteras exclusivas. O sea, ¿por qué la realidad virtual sigue haciendo exclusivas? Es que eso es un problema. Los estudios de realidad virtual lo que tienen que hacer es llevar su producto a todos los puñeteros visores. Porque si no, estamos ante un dispositivo que nunca va a despegar. A día de hoy, la realidad virtual sigue siendo un nicho. El problema de que sea un nicho es que no se invierten en superproducciones. Porque tenemos, sí, Half-Life Alyx, que es la anomalía. Pero más allá de eso, es que lo que hace falta y lo que las compañías tienen que pensar es, tenemos que estandarizar la realidad virtual. La realidad virtual nunca se va a estandarizar con exclusivos por este lado y exclusivos por el otro. Pasa como con los modos de realidad virtual de los Resident Evil. El de Resident Evil 7, el del 8, el del 4, exclusivos de PlayStation VR. Es cierto que creo que PlayStation aquí ha pagado también para hacer estos modos, si no estoy equivocado, ¿eh? Creo que pagó una pasta para desarrollar esos modos. De acuerdo, está guay. Pero, joder, volvemos a las limitaciones. Saca esos modos también en PC para que la gente pueda disfrutarlos en PC y sobre todo para que esos modos hagan que se vendan más gafas de realidad virtual en PC. Y de cara a PlayStation VR, creo que lo que mejor tendrían que hacer ahora mismo, y creo que sería una decisión completamente acertada, es hacerlas compatibles con PC. No sé si es posible en la parte técnica,
Creo que sí, por lo que estuve leyendo de algunos modders que están trabajando en el tema, me parece que sí que sería posible hacer que PlayStation VR 2 funcione en PC, pero no interesa. Y creo que es un error. Creo que es un error, porque ahora que PlayStation está metiéndose en el mundo del PC, haz también las gafas compatibles con PC. Matas dos pájaros de un tiro, haces que la realidad virtual crezca y encima haces que la gente pueda comprar un dispositivo compatible con tu consola y además con PC y pueda jugar a los juegos que vengan con el sello de PlayStation VR. No sé, es que no entiendo el cómo se quieren, o sea, siguen creando estas limitaciones que solo van a perjudicar a la realidad virtual. Y este es el caso donde un estudio súper importante de VR cierra porque no hay apoyo. Claro, no hay apoyo porque el apoyo tristemente está blindado por exclusivas. Entonces, es lo que hay. Una pena, gente. La realidad virtual es maravillosa. Es una cosa increíble. A mí me flipa. Pero o cambian su forma de pensar, su estructura de modelo, o se van a pegar una hostia. Y di que Meta, al menos Meta, está haciendo las cosas bastante bien, entre comillas, ¿no? Porque también Meta son mucho de exclusivos, ¿eh? Meta, cuidadito con Meta, que tiran mucho de exclusivos, pero es cierto que dentro del mundo del PC son los que han impulsado la realidad virtual de manera muy fuerte. Porque Meta también está financiando muchos desarrollos, ¿vale? Y eso hasta cierto punto, pero no sé, creo que a la realidad virtual le falta ese pasito de superproducción que no termina de llegar. Y es una pena. Bueno, es verdad, esto también es cierto, por decir las cosas claras, ¿no? Los mods de VR en PC para Resident Evil los puedes hacer un mod y hacerlo compatible, es cierto, no es oficial, pero funciona. Pero bueno, molaría más, ¿eh? Molaría más que sea oficial, la verdad. Pero en fin, parece que los mods van bien, por lo que me han dicho mucha gente. Yo no los he probado, los mods. Me gustaría probarlo. Pero ahora que estoy con el mareo del virus, si me pongo unas gafas VR, igual muero, ¿eh? Me tendré que esperar a probarlos. Ya veremos. Pero en fin, una pena, gente. Una pena que hiciera un estudio con buenas intenciones y con buena estructura. Porque lo hace únicamente por eso. Por el tema de exclusivas y por no saber cómo enfocar la realidad virtual a un público mayoritario. Vaya, vaya bot que acaba de entrar, ¿eh? Vaya bot. Perdone, señor bot. No, gracias. No me interesa la promoción de tener más viewers, más followers y más chat y más bots. Gracias, no. Pasamos un poco a lo siguiente. Dejamos ahí el bot que se cueza y enriqueza. ¿Te puedo bloquear? Es que siempre me equivoco con los bloqueos. A ver. Te voy a bloquear, Meta. Sí. Ahí está. Bloqueadísimo. Ahí está. Vamos a ver un poquito con lo siguiente. ¿Por qué solo respondes al comentario más abajo? ¿What? Tener en cuenta que yo tengo una. Lo digo por si respondo de manera. Yo tengo una en el chat. Tengo como un retardo para que la conexión vaya bien, ¿eh? ¿Tiene reabierto el mismo problema de exclusividad del streaming? No, la realidad virtual es que el problema que tiene es con estudios. Son los estudios. Y es que al final es lo que hay. Los estudios son los que aceptan los contratos de exclusivas y no se dan cuenta de que luego les pasa factura. Pues lo que acabamos de ver. Este estudio aceptó el contrato de exclusiva con Sony para los shooters. No les ha ido muy bien, por lo que se ve. Si han cerrado, bien no les ha ido. Entonces, tiene que cambiar todo, ¿eh? Pobre bot, ¿eh? Vergüenza. Laika Dragon Infinite Wealth tendrá mazmorras aleatorias y más de 140 armas que se podrán mejorar. Nos da un poco de. A ver, tengo muchas ganas, ¿eh? De Laika Dragon Infinite Wealth. Pero cuando me hablan de tanto contenido, me da un poco de pereza. Semesius, muy buenas. Es como que. Buff, mazmorras, 140 armas. El otro día comentaban que para pasarte la historia eran 100 horas. Por favor, o sea, que yo sé que es largo, ¿vale? El anterior era largo de cojones. Pero
el usar el tiempo como elemento de promoción es, me crea mucha ansiedad. Sácame el juego. Jugaré tranquilo a mi bola, pero no me vendas horas y horas y horas y horas y horas, porque de verdad que para mí es contraproducente, ¿eh? Claro, ahí está. Es cuando digo tantas horas, digo, por Dios, ¿cómo noto el relleno, el relleno fluir a través de mis venas? No puedo, ¿eh? Horroroso. Pero bueno, que a ver, que será buen juego y tal, ¿eh? Yo sigo manteniendo un poco el anterior Like a Dragon, no el Gaiden, ¿eh? Me refiero al Like a Dragon, el anterior, el de Ichiban. A mí se me hizo un pelín más largo de lo que debería. A mí se me hizo un poco más largo de lo que debería ese juego. Al final, el tramo final, cuando tienes ya... ¡Buf! Era como, hostias, que acabe ya, tío. Se me hizo, como digo, un poco más de la cuenta. Sí. A ver. Las mazmorras sí que... El combate por turnos está guay, pero el combate por turnos para mí tiene un problema, y es con los combates aleatorios. O sea, el combate que te encuentras por la ciudad, cuando vas por la ciudad y tienes a los masillas típicos, venga y venga y venga, el que sea por turnos genera una lentitud un poco pesada, Pero bueno. Lo de las alcantarillas es verdad, Hostia, hasta los cojones estaba ya también de las alcantarillas, yo. Pero bueno, yo tengo ganitas de jugarlo, solo espero que eso, ¿no? Que tenga un buen contenido. Y sobre todo que no nos saturen mucho, tío. Porque el anterior a mí me gustó mucho, pero sí que el tramo final dije... ¡Qué barbaridad! También soy yo, que es que estoy un poco en contra de los juegos largos en general. Cada día me apetecen menos los juegos largos. Es uno de los problemas que tengo, gente. Y hablemos de algo muy bonito, porque se publicará dos ediciones físicas de Narita Boy, que es un juegazo que me flipa, y se han anunciado. Se van a publicar para Play 4 y para Nintendo Switch. Cuidadito, Cuidadito. Ah, mira, tiene tráiler. No había visto el tráiler yo. Había visto la foto, a ver. Este juego es español, ya sabéis, de Estudio Koba. Ah, el juego me encanta, Si no lo habéis jugado, este título es, vamos, es una maravilla, tío. Pues esta edición sí que me gustaría tenerla, Mirad que me estoy quitando muy fuerte de ediciones físicas. De ediciones, bueno, físicas no, coleccionista. Pero esta me gustaría mucho tenerla, tío. El segundo, a ver, sí, el segundo ya, no, ya me gustaría verlo. El segundo supuestamente parecía... No, yo no sé nada, O sea, yo es cierto que me hablo bastante con gente del estudio, pero no, no he preguntado, no me han dicho nada y no creo que me lo digan tampoco, Mira qué bonita, Mira qué bonita, En plan, veis que es una... La caja es una réplica de una cinta VHS. Banda sonora en disco. Banda sonora en disco. Gracias. El libro de arte, qué bonito, tío. Con así como un poco rollo cuadernete. Qué chulo, Pegatinitas. Uf, me gusta mucho, Y la caja es que... Hostia. La caja... La ilustración de la caja es preciosa, Qué bonita, tío. Va, pues es un juegazo, Si no lo conocéis, de verdad, jugadlo porque es una maravilla. Jugablemente es súper divertido. Visualmente es espectacular. La banda sonora también es una pasada. Es uno de esos juegos redondísimos, Que es redondísimos. Y este ya os digo que me gustaría mucho pillarla. A ver si tenemos por aquí... Por aquí el precio, a ver, porque estaría la edición normal, todo bajo una caja de coleccionista. Con este, el precio de esta edición será de 69,99. Pues fíjate, pues ni tan mal. Ese Ricky Rookies, 28 mesazos, muchísimas gracias. Pues un precio, a ver, es cierto que el juego está ahora mismo, sí, está muy baratete ahora, pero... Por este precio me la voy a comprar seguramente, Muy, muy seguramente.
Ya os digo. Supuestamente la segunda parte, lo que decíamos antes, tenía pinta de que iba a ser como un beatmap. Porque se quedaba como en formato beatmap. Veremos. Veremos cuándo sale, ¿eh? A ver si consigue. Aunque raspara un poco de información, tampoco os la podría decir. O sea que no, en ese aspecto. Pero vamos, no sé nada, ¿eh? De verdad que no sé nada. A ver si alguien me dice algo. Me encantaría porque tengo muchas ganas. Pero veremos qué tal. Y hablemos de mods. 2,49 en Steam, pues fíjate. Bueno, claro, están con las rebajas ahora, ¿no? Las rebajas de invierno, pues fíjate, ahí lo tenemos. El ambicioso mod Fallout London de Fallout 4 ya tiene fecha de lanzamiento. Ya sabéis, el mod para PC. Y nos llevará la acción a Reino Unido. La fecha concretamente es el 23 de abril. Y para los que no lo conozcáis, vamos a ver el trailercito. Con publicidad de Amazon, me debes dinero, ¿eh? Amazon, me debes dinero. Ahí está. Veamos Fallout London. ¡Hostias! Este mod lleva muchísimos años en desarrollo, ¿eh? Este mod lleva un cristazo de años en desarrollo. Y mirad el curro, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo qué locuras hace la gente, tío? Positivamente, ¿eh? Hablando positivamente. ¿Has visto el autobús, el típico autobús londinense, pero con el techo así en plan cúpula? Hostia, qué chulo, tío. Pone que va a haber hay facciones, hay misiones. O sea, claro, aquí realmente es un poco. Bueno, han hecho lo que quieran, porque no hay ninguna limitación realmente. Eso está muy bien, porque aquí el lore es nuevo. Pueden hacer lo que quieran en este punto. Ya que en la historia de Fallout, en el lore de Fallout, no se conoce lo que fue más allá de Estados Unidos. Qué bonito, tío. Este, hostia, me gustaría mucho jugarlo este. Mira las facciones ahí, ¿eh? Qué chulo, tío, muy guay. Vaya currada, ¿eh? Vaya currada. Yo creo que aprovechando un poco estos mods. Bueno, esto porque el vídeo dura 13 minutos, ¿vale? O sea, no vamos a verlo entero. Pero aprovechando un poco estos mods. Uy, ahí está. Yo creo que también, joder, estaría bien que Bethesda diga: oye, ¿y si ampliamos un poco la franquicia Fallout al resto del mundo, ¿no? Que yo qué sé. Que veamos diferentes partes del mundo. Joder, lo de Londres es la hostia. Imagínate uno en Londres, yo qué sé, otro en Rusia, en Francia. Molaría muchísimo, tío. Pero Fallout España, en España estaríamos todos muertos ya. No quedaría nadie. Sí, pero es que supuestamente es eso, ¿eh? Supuestamente la guerra fue entre Estados Unidos y China, pero el resto del mundo no hablan para nada. El buen Balconing, ¿eh? No sé, yo creo que Bethesda tendría que explorar un poco esto. De todas maneras, bueno, yo estoy un poco decepcionado con Fallout, lo siento mucho. Para mí Fallout 4 es un mal Fallout. Sé que mucha gente no opina como yo. Es una opinión plenamente personal, pero en fin. Ya veremos cuál será el camino de Bethesda, que además, ojo, queda un Cristo para ver un Fallout nuevo. Ya veremos, tardará muchísimo tiempo. Pero veremos qué hacen, sinceramente, porque no sé por dónde tirarán. Así que veremos. Sesmochi. Pasamos un poquito a lo siguiente y tenemos rumorcete. La trilogía original de God of War tendría una remasterización según un rumor. Bueno, es un rumor, de momento lo dejamos como rumor, pero ¿os gustaría o no os gustaría? Claro, ahí está, porque ya tuvo una remasterización. Recordemos la versión HD esta que salió, yo la tengo por ahí en físico además, que salió para Play 3. Entonces,
Míralo, claro. Como dice Lainier, una excusa para sacarlo en PC, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Esa sería buena, porque en PC ya meterías toda la saga. A ver, yo sí, también os digo, ¿eh? Si esto pasa, que lo haga un estudio externo, tío. ¿Vale? Esto a un estudio externo. Los estudios internos que hagan nuevas IPs o nuevas cosas. Pero por favor, basta ya de que los estudios tochos se ocupen de remasterizaciones. Por favor. Si quieres hacer una versión HD y tal, dásela a otro. Dásela a Bluepoint. A Bluepoint. ¿Vale? Bluepoint, dale, estoy que te la haga Bluepoint y te la. Y Bluepoint te lo hace además que flipas. Pero los estudios principales que hagan sus cosas nuevas. Algo ganera como Resident Evil 4 Remake. ¿Te imaginas? Lo que pasa es que yo, sinceramente, la trilogía original de God of War es que no leería mucho tampoco, ¿eh? Más allá de la parte técnica, ¿no? O sea, incluso ni eso, es que a nivel de texturas, yo le haría un lavado de cara así un poquito de tal, pero tampoco cambiaría mucho, ¿eh? Porque dentro del Hack and Slash son muy buenos, siguen siendo muy buenos dentro del Hack and Slash, los originales. No se sienten viejos o desfasados. Bluepoint fue el de los que hicieron Shadow of the Colossus Remaster o Remake, como lo queramos llamar. Bueno, igual el primero un poquito. Es verdad, Bluepoint está haciendo algo, una nueva IP, pero no se sabe nada. Y esto llevamos tiempo, ¿eh? Con la noticia, pero no se sabe absolutamente nada. Veremos qué tal, gente. Yo os digo, si esto viene acompañado, o sea, si esto es un aperitivo dentro de un menú con muchos platos principales, te diré, perfecto. Si esto me lo vendes como plato principal, nah. Me enfadaré. Quiero nuevas IPs y nuevos juegos, por favor, ¿eh? Y hablamos ahora para terminar de Jurassic Park Survival, que fue uno de los trailers que vimos, ¿os acordáis? Y que nos quedamos todos en plan de. Que va a ser un survival dentro del universo de Jurassic Park. Me gusta mucho la idea, pero según un insider, que esto créetelo más o menos, será un poco rollo Alien Isolation, lo cual es lógico, ¿no? Quiero decir, si te encuentras con cierto tipo de dinosaurios, tendrás que esconderte. No creo que sea. No sé, te encuentras un Tyrannosaurus Rex, ¿qué haces? ¿Lo matas a patadas? Ah. Te quedas ahí. Te quedas parado, ¿no? 2 horas parado, ¿te imaginas? A mí el concepto me gusta mucho, o sea, la idea de cómo puede ser el survival dentro de Jurassic Park me flipa mucho el concepto, pero que lo hagan bien, ¿sabes? O sea, que tengas también que tener tu base, que puedas construirte tu zona segura, sales por el día a recolectar cosas, no sé qué, rollito así, un poquito rollo como The Forest, rollo Subnautica. Pero con el universo de Jurassic Park, me refiero. Claro, es que lo que ya no me gustaría es eso. O sea, lo que ya no me gustaría es que esto sea un Turok de repente, ¿no? Que estés ahí y saques un bazooka del ciruelo y te cargues a un tiranosaurio, ¿no? Eso no me gustaría. No sé, es un concepto que si se hace bien puede ser la hostia. Pero a ver si se hace bien, ¿eh? O un Ark, si lo hacen tipo Ark, dices. Acabas montado en el tiranosaurio, ¿sabes? Ahí, venga, no, no jodas, no jodas, por Dios. Pero me gustaría. Que lo enfoquen un poco así, ¿no? Que sea algún científico o algún parte del personal de la isla que se quedó atrapado ahí, ¿eh? Cuando después del fregado. Ya veremos cómo lo estructuran narrativamente, ¿eh? Pero me gusta mucho la idea, me gusta mucho la idea. Solo que la estructura, ya veremos con lo que harán, que me da un poquito de miedo, ¿eh? Así que ahí tocará esperar. Gente, me voy a ir,
que no tengo más fuerza, ya os pido disculpas, estoy con el virus gastrointestinal, es que no puedo ni hablar, me cuesta hasta coger aire, por lo que llegamos hasta aquí, que hemos estado bastante ratito. Hoy no publicaré vídeo en YouTube, ¿vale? Porque no puedo grabar, pero mañana sí que publicaremos alguna cosita interesante. Así que, gente, muchas gracias como siempre. Un abrazote para todo el mundo. Que sigáis disfrutando de estas tremendas fiestas. Y nos veremos por ahí. Chao, chao. Muchas gracias, gente. Bye, bye.